No sé la verdad. ¡No tocar los pitos! Siguen jugando al póker, ellos no saben nada, no sabemos quién son, incluso les hemos dicho que nos gustaría hablar con una persona que fuera, que tuviera capacidad suficiente como para establecer una interlocución para hablar del tema del alquiler social y la opción en pagos. La respuesta es que no sabemos quién se encarga de esto. Entonces, por otra parte, creemos que sí hemos conseguido alguna cosa. Vosotros valoraréis si es suficiente o no suficiente la Asamblea Soberana. Lo que hemos conseguido es que separen los desahucios hasta que... Que separen las subastas hasta que se establezca el caso, se establezcan condiciones de, digamos, cerrar el círculo del caso. Por eso quiere decir que automáticamente la semana que viene todas las subastas están paradas porque no les va a dar tiempo a cerrar, digamos, el análisis y la conclusión de todos los casos, y que si hay casos en los que no puedan contactar y que se dan, por lo que sea, X razones y llega el día de la subasta, pues que la paralizarán. Ellos se comprometen, en concreto, ellos se comprometen a tramitar todos los casos antes de subasta. Punto número uno. Punto número dos. Se comprometen también a que en un mes han tratado... Han documentado y han comunicado con los 200 y pico casos que tenemos y que posiblemente evolucionarán. Y da respuesta directa a esos 200 y pico casos. Se han comprometido también al hecho... se ha comprometido también a establecer una lista muy clara, que ya la pasaremos por el correo y por Twitter y por no sé qué, de los documentos que son necesarios para establecer este tipo de mesa de pactos, de acciones y tal, y concretarlos para que no nos, los directores, los interventores y los de las oficinas no nos vuelvan locos. Ellos establecerán un protocolo interno que luego harán una circular general para que en todos los sitios nos pidan lo mismo. Habrá casos puntuales pues, que pedirán más cosas y otros que pedirán cosas, pero estará bastante estandarizado. Y hasta ahí podemos... ¿Cuándo nació la deuda? El alquiler y la condonación es lo que hemos pedido un interlocutor. Nos han dicho que intentarán darnos un interlocutor, pero hoy no nos lo han dado. Eso es lo que tenemos que decidir. ¿Queremos hoy el interlocutor? Sí. Sí. Entonces esperamos hasta que nos lo den. Vale. Muy bien. ¡Aquí estamos! Un momento. Lo que sí que tenéis que tener claro es que van a estudiar los casos y dar una solución lógica por su parte antes de la subasta. ¿Eh? Es que después de la subasta no se puede. Sí. Está todo así. Está todo claro. Lo único que tenemos que tener claro es que el alquiler social y la condonación, ellos no tienen potestad para decirlo, pero que primero decían que no sabían quién y ahora que intentarán averiguar quién puede hablar. Lo que tenemos que saber es si nos quedamos hoy a saber quién. Si nos quedamos hoy a saber qué interlocutor posible va a venir o seguimos o lo dejamos ¡Nos quedamos!
teléfono, que lo traiga, que no sea por nuestra culpa, que no se estudie el caso, porque si no, o sea, estamos dando la cara por todos y hay que tener todo muy claro lo que tiene y lo que no tiene la paz. Yo también estoy flipando. Vamos a estar ahí, pero bueno, a ver,